Nos encontramos en un lugar muy especial. Estamos en Agronomía, más precisamente en el barrio Rawson. Aquí, en el tercer piso de la casa que está aquí atrás mío, vivió uno de los más grandes autores que nos regaló la literatura argentina. La historia de esta casa es, bueno, nosotros estábamos buscando un lugar para vivir en un barrio más tranquilo, que tuviera espacios para niños. Un día, paseando acá por Agronomía, vimos esta casa que tenía un cartel de venta, así que nada, vinimos sin saber qué casa era, hasta que cuando tocamos el timbre entramos y vimos un montón de retratos de Julio, que yo los identifiqué rápidamente. Yo leía mucho a Cortázar en esa época, leíamos todos, ¿no? Era un poco... pertenecía a toda una búsqueda que había en ese momento, ¿no? Y también dentro de la literatura, todo esto de lo fantástico, esto de dibujar los límites de la realidad, de buscar esas dimensiones que por ahí no están tan presentes en el cotidiano, o experiencias que significaban otros modos de vida, como fue Rayuela. Bueno, todo eso circulaba mucho, digamos, en mi generación. Así que, bueno, vinimos acá y bueno, yo me puse muy contenta de que la casa tuviera esa historia, porque viste que uno siempre dice que las casas también tienen como una energía y una historia de que se fue haciendo con los que viven, ¿no? Cuando recién nos mudamos había muchas cosas que hablaban de ellos, ¿no? Inclusive el mueble que dejó, que es esta biblioteca, que era una biblioteca de él, donde estaban sus libros. A mí me contaban los sobrinos y primos de él, que ellos venían a pasar como el fin de semana a la capital y venían acá, y entonces tenían su momento donde Julio abría la biblioteca, que decía que era como una especie de ritual, que ellos no podían acceder solo a la biblioteca. Abría la biblioteca y les leía algo. Ellos eran chicos, pero que todo estaba como con una solemnidad, que ellos se sentaban todos a escuchar lo que él les leía, ¿no? Viene alguien y uno, qué sé yo, se siente casi como un custodio de la literatura argentina por tener esta biblioteca acá, pero también esta casa, bueno, es como una experiencia de barrio, es una experiencia de poder vivir con la naturaleza acá nomás. Un proyecto, ¿no? Que tiene que ver con Julio Cortázar, su literatura y su historia, ¿no? ¿Qué te ocurre ahora, si se te viene a la mente? Porque hace un rato me mencionabas que hay muchos lugares, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires que a él lo inspiraron. Hoy estamos hablando de algunos que quizás son más evidentes en sus cuentos, pero ¿se te ocurre ahora o se te viene a la mente algún otro lugar o esquina de Buenos Aires que él haya mencionado en alguno de sus cuentos y que también fueron parte de su inspiración? Yo diría una muy linda, que es San Martín y Lavalle. Ahí tenía su oficina y en una época vivió también como traductor público nacional. Ah, mira. Julio Cortázar. Ahí transcurre alguno de sus cuentos. Diario de un cuento. Está también la London, que también es mencionada en algún cuento de Cortázar. Exacto, muy bien. La confitería London en Perú y Avenida de Mayo. Es un lugar emblemático, por suerte lo hemos conservado, está tal cual. Allí comienza la novela Los Premios, que narra el viaje de un grupo de personas que ganan una rifa. El premio consiste en hacer un viaje en un barco. Hemos hecho una linda recorrida por el Buenos Aires de Cortázar, que es infinito. Podríamos hacerla, repetirla muchas veces más. Pero creo que hemos descubierto algunos elementos, ¿no?, que están en los libros de este gran escritor argentino. Y un poco, ojalá que nuestra charla sirva para que nuevos lectores que se acercan a Cortázar sepan que una manera posible de leerlo es
paseando por la ciudad. Ahora yo sigo caminando, andando, pero creo que durante mucho rato voy a estar viviendo todavía 30 años atrás, lo cual supone todo un juego de recuerdos, de sentimientos.